Después de la entrevista con la invitada, Pablo Motos daba paso a la colaboradora estrella Tamara Falcó, junto a Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, para hablar de la tertulia de actualidad. Y como no, salió el tema del vestido de Tamara y de su pérdida de peso. El presentador de Antena 3 preguntaba sin rodeos a Tamara Falcó si se habían metido contigo otra vez por su peso. Una pregunta que tenía el programa de Ana Rosa como destinatario, que fueron los primeros que empezaron a cuestionar el peso de Tamara. Viviana Fernández, Alessandro Lecchio y la propia Ana Rosa Quintana fueron los más críticos con el peso de Tamara. Me mandaron dos anteros a casa, abro al globo y digo por qué huele incienso. Mi hermana me dijo si no había visto todo. Yo estuve echando agua bendita por todas partes, llamando a los sacerdotes. Estaba preocupadísima, contaba Falcó en El Hormiguero entre risas, por el programa Sálvame, que mandó a dos anteros a su casa esperando la llegada de Íñigo Nieva, casi metiéndose hasta el portal. Me decían que voy a perder 10 kilos, pero ¿por qué voy a perderlos si el traje me lo están haciendo a medida? Lo que no entiendo por qué con Íñigo no dicen nada, que ha ganado 10 kilos, solo me dicen a mí, comentaba Tamara. Su compañera Cristina Pardo sentenciaba el tema con algo de conciencia. Me parece lamentable en los términos en los que se han referido al peso de Tamara. El peso viene y va dependiendo del momento en el que estás, o si estás así porque te da la gana. Todo esto puede terminar provocando una anorexia, comentaba Cristina Pardo. Dime en comentarios qué piensas. Acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.